Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, muchas personas viven más de un siglo. De acuerdo con la ONU, en 2030 habrá 1 millón de personas centenarias. Por su parte, los científicos buscan que vivamos incluso más que eso, pero con buena salud. El aumento de la esperanza de vida en los países de economías avanzadas y aún en los países emergentes es una realidad. Y expertos en muchas áreas del conocimiento científico consideran que la esperanza de vida con salud es posible y puede seguir aumentando. Las investigadoras Leonor Pérez Martínez y Marta Pérez Domínguez del Instituto de Biotecnología de la UNAM indagan y efectúan distintos experimentos en su laboratorio dirigidos a descifrar el proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. La neuroplasticidad es un hallazgo que rompió el paradigma de que el cerebro es un órgano rígido e invariable que se degenera a medida que envejecemos. La ciencia ha probado que un entorno estimulante y realizar actividades enriquecedoras se relacionan con el desarrollo del cerebro. Incluso, hoy se sabe que un ambiente enriquecido promueve la plasticidad cerebral y proporciona una amplia estimulación sensorial, motora, cognitiva y social. Es decir, una experiencia compleja que, si es lo suficientemente novedosa y desafiante, puede provocar modificaciones benéficas y, lo que es más importante, duraderas en el funcionamiento cerebral, lo que contribuye a un envejecimiento saludable. También influye en el sistema inmune, el metabolismo e incluso en la microbiota intestinal, así como en la interacción entre estos sistemas. Hacer ejercicio, aprender idiomas, jugar ajedrez, cuidar el jardín, leer, viajar, son actividades que crean un ambiente enriquecido en los adultos mayores o en cualquier edad. Pérez Martínez y Pérez Domínguez han encontrado evidencias que indican que el ambiente enriquecido disminuye las alteraciones metabólicas inducidas por la ingesta de una dieta alta en grasas. También encontraron que protege contra el desarrollo de colitis y de la enfermedad de Alzheimer.